Pregunta, ¿estás soltera? Buenas ¿qué te parece? Noches. Oye. Al muy estilo de Lola la trailera, Rosalía se subió en esta enorme camioneta y así, felices y sonrientes, las intrépidas amiguitas siguieron con rumbo desconocido en esa noche angelina. Los corridos tumbados siguen ganando terreno y uno de sus exponentes, el joven Gabito Ballesteros, podría quitarle el trono al mismísimo Peso Pluma, dice. Ay, eso, estas cosas las dicen así tan fácil. Oigan, David Valadez habló con el artista en California, quien además de arrasar en las plataformas digitales, es todo un fenómeno en los escenarios. El Pica, que es mi primera vez acá en Estados Unidos también como headliner, entonces vamos a ver cómo nos depara esta noche. ¿Tú soñaste con esto? Sí, claro, claro, creo que todos los que estamos en este medio ahí picando piedra, pues luchamos con estar pisando este escenario. ¿Tú cómo te preparas para un show? Relajado, yo me la llevo relajado ahí, estoy, la navego en el TikTok, tranquilo. Después, pues ahí me echo un baño, me pongo un poco a vocalizar y estar tranquilo para llegar con todo, con nuestro público. ¿Será que un dueto con tu paisano, con Cristian Nodal? Sí, sí, hablo bien con él, es buen camarada. Y pues, cómo no, ojalá se diera. Hay varios colegas ahí de otros géneros también que con los que estamos entablando plática. Por ahí tenemos a Prince Royce, que estamos ahí haciendo algo con él, que ya se viene. Por ahora, Gabriel, o mejor dicho, Gabito Ballesteros, disfruta su éxito a lo grande y sabe muy bien que todo lo que sube algún día tendrá que bajar, como le ha sucedido a muchos artistas, algo que por lo visto no le da miedo al muchacho. Ahí vamos, despacito, me gusta irme despacio para durar, ahí vamos, uno, dos, tres. Luego brincando del 1 al 5 porque luego se siente dura la caída, entonces vamos despacito, no tenemos apuro y pues con toda la fe. Los jóvenes dentro de la música grupera que están triunfando. Apenas 24 años y lo que hay es que disfrutar el viaje, mi gente, es lo que le está haciendo. Oye, Toki, ¿qué piensas de Yailin, la más viral, y eso de 69? ¿Qué piensas tú? Así tan natural reaccionó la controversial Toquicha luego de que un paparazzi le hubiera preguntado sobre su colaboración junto a Yailin, la más viral. Ni corta ni perezosa, la dominicana se levantó su blusa y sin pena alguna le enseñó un pecho. Hola Rosalía, ¿cómo estás? Horas antes, Toquicha llegó con Rosalía a un reconocido restaurante en West Hollywood. Ambas vestidas muy casualmente, Rosalía muy deportiva y Toquicha mostrando piel sin ningún recato, sin ningún guarura o entourage, y agarraditas de la mano como buenas amiguitas que son, Rosalía llegó al lugar con la trapera dominicana junto a algunos amigos, mientras eran bombardeados por los flashes de los paparazzis que allí estaban. Tras unas horas disfrutando en el reconocido lugar ubicado en West Hollywood, la Rosalía salió con un cigarro en mano, y esto fue lo que respondió cuando los paparazzis quisieron saber si estaba solterita. Pregunta, ¿estás soltera? Buenas ¿qué te parece? Noches. Oye. Al muy estilo de Lola la trailera, Rosalía se subió en esta enorme camioneta y así, felices y sonrientes, las intrépidas amiguitas siguieron con rumbo desconocido en esa noche angelina. Buenas noches, Rosalía. América fue ella misma conduciendo. Ella misma conduciendo. Yes. ¿Eso te gustó? ¿Por qué pone la cara esa, Roberto? No, yo estoy viendo el carro que estaba manejando Rosalía. Es el mismo carro que tengo bueno, yo. Bueno, que la pasen entonces bien las dos. Ah, tú se lo habías prestado. Yo, lo mío es un lease que dura como 10 años, Raúl.